Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 216. Aquel que solo en Dios confía y encuentra en él su protección, amparo haya en su ternura, seguridad en su amor. Si entiendes la ley del Señor, sobre la roca vivirás. Himno número 216. Hymn 216. Leeré de las Escrituras, Salmos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la Ciencia Cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 278. Cielo y hogar hallarás en ti mismo. Eres el Hijo de Luz Eterna. Dios te vigila, te ama y protege. Confiado sigue el sendero ideal. Himno 278, hymn 278.
esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1:00 p.m. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11:00 a.m. y los miércoles a las 7:30 p.m. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes hasta la edad de 20 años durante el servicio de domingo a las 11:00 a.m. Son bienvenidos. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9:00 a.m. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Gracias con Alabanza. Muchas gracias por cada flor, cada nace.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica todos y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 19 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Dios, preservador del hombre. Texto áureo, Ageo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lectura alternada, Génesis y Salmos. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extrema tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ello, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La Biblia. Lucas, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le he placido daros el universo, el reino. Sofonías. Jehová está en medio de ti. Poderoso Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Salmos. Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad se alza sobre las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo tu sombra. Salmos. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Todo lo que Dios imparte se mueve de acuerdo con Él, reflejando bondad y poder.
el hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan para siempre, en cualidad glorificada, al infinito Padre, Madre, Dios. La mente divina que hizo al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La deidad estaba satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo, ya que la creación espiritual fue el producto, la emanación del contenido infinito de sí mismo y de su sabiduría inmortal? El principio divino y la idea divina constituyen la armonía espiritual, los cielos y la eternidad. De allí la eterna maravilla que el espacio infinito está poblado con las ideas de Dios, que lo reflejan en incontables formas espirituales. Padre nuestro, que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Génesis. Comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la luz de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Isaías. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Y el efecto de la justicia será paz, y labor de la injusticia, reposo y seguridad para siempre. Jafet, hijo de Noé, un símbolo de la paz espiritual que emana de la comprensión de que Dios es el principio divino de toda existencia y que el hombre es su idea, el hijo de su cuidado. El Espíritu bendice al hombre, pero el hombre no sabe de dónde viene. Por medio de aquel, los enfermos son sanados, los afligidos son consolados y los pecadores son reformados. Estos son los efectos de un único Dios universal, el bien invisible que mora en la ciencia eterna. Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor, y a cambio, la superior siempre protege la inferior. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien en el ajeno. Las corrientes calmas, poderosas, de la verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo,
tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y del Hombre de Dios, espiritual y perfecto. Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Génesis. Dios hará que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también, del hijo de la sierva haré una nación, pues es tu descendiente. Entonces, Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó frente, a distancia de un tiro de arco. ¿Por qué? Decía. No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído de la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Isaías. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Las ráfagas invernales de la tierra pueden desarraigar las flores del afecto y dispersarlas a los vientos. Pero esta ruptura de lazos carnales sirve para unir más estrechamente el pensamiento con Dios, porque el amor apoya el corazón que lucha hasta que cesa de suspirar por el mundo y empieza a desplegar sus alas hacia el cielo. La circunstancia misma que su sentido sufrido considera enojosa y aflictiva puede ser convertida por el amor en un ángel hospedado sin saberlo. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto pertenecen a Dios. Estos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. A medida que los mortales obtengan perspectivas más correctas de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación, que antes eran invisibles,
se volverán visibles. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia, ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su compleción propia, encontrando todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. Isaías. Así decía Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Daniel. Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, los varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes, igual que sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como en el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sobre sus cabellos, el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces, Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus ciegos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que a su Dios. En la ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, el principio divino del ser.
La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan, demostrando su origen espiritual. ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que en el lenguaje del apóstol todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. La inspiración sagrada ha creado estados mentales que han sido capaces de anular la acción de las llamas, como en el caso bíblico de los tres jóvenes hebreos cautivos, echados al horno babilónico, mientras que un estado mental opuesto podría producir combustión espontánea. La materia no se sostiene a sí misma. Sus falsos apoyos fallan uno tras otro. La materia triunfa por un tiempo solo exhibiéndose falsamente en las vestiduras de la ley. Se aproxima el momento en que la mente mortal abandonará su base corpórea, estructural y material, en que la mente inmortal y sus formaciones serán comprendidas en la ciencia, y las creencias materiales no interferirán las realidades espirituales. El hombre es indestructible y eterno. Salmos. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Juan. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: Muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Si no hago de las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos creyeron en él allí. Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La historia del cristianismo proporciona pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector otorgadas al hombre por su Padre Celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse, no solo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. La verdad, la vida y el amor divinos
le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Jesús previó la recepción que la ciencia cristiana tendría antes que fuera comprendida. Pero esta presciencia no lo obstaculizó. Los ancianos encarnecieron la verdad enseñada por Jesús. ¿Por qué? Porque exigía más de lo que estaban dispuestos a poner en práctica. Les bastaba creer en una deidad nacional. Pero esta creencia, desde sus tiempos hasta los nuestros, jamás ha producido un discípulo que pudiera echar fuera los males y sanar a los enfermos. La vida de Jesús comprobó divina y científicamente que Dios es amor, mientras que los sacerdotes y los rabinos afirmaban que Dios es un gran potentado que ama y odia. La teología judaica no dio ningún indicio del amor invariable de Dios. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Nehemías, levantados, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas estas cosas. Solo el amor puede impartir la idea ilimitada de la mente infinita. La mente divina mantiene todas las identidades, desde una brizna de hierba hasta una estrella, inconfundibles y eternas. Debiéramos consagrar la existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre es, no será, perfecto e inmortal. El hombre es el reflejo de Dios. No necesita ningún cultivo, sino es siempre bello y completo.
Cantemos el himno 115. Padre Santo, tú me enseñas que la vida en ti está. Con tu mano, tú me salvas si en peligro llego a estar. Si me pierdo, tú me encuentras. En la duda, luz me das. Me proteges con tu brazo. Tus senderos sigo yo. Himno 115. Hymn 115. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén. Amén.
Thank you.